Yo les digo, yo ya miré los comentarios y todos, yo sé que hay muchas personas para que dicen que no es ningún objeto para regalarlo, ¿verdad? Cualquiera, hay muchos comentarios que me mandan a decir así. Pero la verdad es que uno a veces en la vida dijo, pasa cosas, entonces la verdad que uno desesperadamente yo lo dije y sigo diciendo que yo eso le dije a él, va. Porque con el temor y el miedo, va, que ellos me digan, mire, la voy a abandonar por lo que usted hizo y todo. Pues gracias a Dios, como a los 3 días, él, para qué le voy a decir, le cambió bastante. Y de ahí me habló y me dijo, mire, pues me dijo, de todas maneras no le puedo decir que no le voy a hablar, no le voy a hacer, voy a estar enojado con usted por lo que ha hecho, pues la verdad que nos ha hecho bastante sentir mal, me dijo. Pero igual me dijo, no la podemos rechazar porque es nuestra madre. Y ha luchado por nosotros. Ha visto, me dijo, pues mi papá nos abandonó, ¿de qué tiempo? Usted siguió trabajando y luchando, y la verdad que no podemos, y como ya hablé ya con mi hermana, me dijo él, ay, como yo me voy a vender y a veces ellos ahí se quedan. Y me dijo, y hablé con mi hermana, pues decidimos, me dijo que usted seguirá trabajando, me dijo, y no, yo la voy a seguir apoyando en lo que pueda, me dijo. Pero ahora a ustedes le tocará trabajar más, ni si no quiere regalarlo ni nada, pues puede tenerlo, porque la verdad es que también no podemos, después que usted va a decir, yo lo regalé por su culpa de usted, no, me dijo. Y pues ahí platicamos y gracias a Dios ahí vamos, un Pablo. ¿Eh? Sí, porque, mire, pues yo conozco personas que han regalado a sus niños, pero lo han regalado porque definitivamente no han, o sea, que han nacido en un hogar que no hayan qué hacer. Y esos niños después llegan a tener un buen futuro. Y yo conozco como 2 o 3 personas que lo han hecho. Y ahora sus niños hasta en carro andan manejando, sus hijos, pues. Mientras que quizás hubieran estado ahí, saber qué vida de pobreza, de necesidades, o saber qué era pasado. Para no ir tan lejos, el caso de doña Martina. Miren, doña Martina tiene su nena, está muy bonita, está bonita. Y hubo un tiempo que dijo ella que la querían regalar. Bueno, una familia de Canadá dijo que ellos la querían venir a traer, a arreglar los papeles en orden y llevársela. Hubo otra que son de las trochas, que también están en Estados Unidos, también querían venir por ella. Y no quisieron, al final doña... Ay, no me acuerdo cómo se llama la señora esta, doña Araceli. Y la hija doña Martina dijo, no, yo no doy mi hija, dije, aunque así me lleve la tristeza, no lo dieron. Pero me da tristeza cuando miro a esa niña allá en las calles de La Nueva. Ojalá ando a doña Martina pidiendo ayuda, avenida, a que algún ingrato se la le pueda hacer daño a la patojita, porque ella está bonita. Y ahí anda, quemada anda la niña a veces en el puro sol. Pero ahí sí que ellos así lo quieran, ¿no? ¿Qué sí, podemos hacer? No vamos a obligar a nadie a que haga algo que no está bajo su voluntad. Pero así, pero como les digo, hay mil disculpas, ¿verdad? A las personas que tal vez se sintieron mal, pero sí, no es que yo le haya metido en la cabeza eso, doña Noemí, regálelo, no. Uh-huh. Usted fue la que dijo que quería abortarlo y después pensó es mejor regalarlo a consecuencia de que usted no hallaba qué hacer en ese momento. Sí, es cierto, don Pablo, sí es cierto. La verdad que, como dice, les pedimos disculpa a ellos, ¿verdad? Que usted no tiene culpa de... Ni tampoco lo hizo malintencionar, porque la verdad que... Yo, ¿para qué voy a decir? Yo me sentía desesperada, yo ya no hallaba ni qué hacer, ni dormía por las noches pensando qué iba a hacer, ¿verdad? Porque la verdad está más tranquilita. Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno, ya no. Y ahí vamos luchando. Sí, mira, pero tenga fe, todo va a salir bien. Sí, primeramente Dios, sí. Que así sea. Pues viera que aprovechando que vine por acá,
Bueno, ya las personas escucharon ahí su petición. Espero en Dios, ¿verdad?, que alguien le pueda apoyar ahí con algo para los gastos que tiene ahorita de los niños, de las niñas. Así que vamos a ver qué hay de bueno aquí para doña Noemí. Bueno, vamos a hablar del tema de su casa. Recuérdese que la última vez que anunciamos una ayuda fue de la familia. ¿No se acuerda? ¿Qué familia? Bien, de Tony Durán. ¿Qué se acuerda? Bien, ¿cómo voy a olvidarlo? Bueno, la última ayuda fue de parte de nuestro amigo Tony Durán con 3,300. Y hoy le traigo otra buena noticia. Así que, por primera vez creo, porque aquí no está inscrita en ningún momento. Bueno, no está. Dios bendiga a nuestra hermanita Irina Pérez y a su esposo Américo, hasta allá en el Indio, dice el Indio, creo que es California, si no estoy mal. Saluditos, hermana Dina Pérez. Nunca me olvido de ese nombre porque le cuento, ellos casi que le hicieron una casa entera al siervo, le decimos nosotros, a mi amigo, que yo tengo un muchacho, ¿eh? Ellos le ayudaron muchísimo, le pusieron techo y después que piso y de todo. Pero nunca me imaginé que Mari me diera esta noticia. Te cuento que la hermana Dina decidió mandar una ayuda de 2,281 para la casa de doña Noemí. Así que, ¿qué le quiere decir hermana Dina? Por esos 2,281 más que echamos a la alcancía el día de hoy. Ah, pues muchas gracias ahí, la hermana Dina, pues le agradezco bastante por el apoyo que nos está brindando, ¿verdad? Porque es beneficio para lo que es mi familia también y le agradezco bastante. Que Dios me los bendiga a todos los que están apoyando, aportándome para lo de mi casa. Pues, yo estaba triste, don Pablo, ¿para qué le voy a mentir? La verdad que dije yo, eso, lo del proyecto de mi casa, pues, dije yo, aunque yo soy conforme, ¿verdad?, que lo que Dios diga, pues dije yo, ya nadie con lo que pasó, pues, como le digo, me sentía bastante triste. ¿Usted pensó que ahí se acabó todo? Sí, ya no me van a apoyar, porque yo te... Pues muchas gracias, la verdad que es una gran noticia la que usted me está dando, pues nunca me imaginaba que esas personitas lindas, ¿verdad?, de buen corazón me hayan mandado esa cantidad de dinero para mi casa, la verdad que no me lo esperaba. Y gracias ahí, hermana Lina, y a su esposo y a toda su familia, que Dios me lo bendiga. La verdad es que es una gran bendición para lo que es en el proyecto de mi casa. Yo tengo fe y tengo fe en Dios primeramente, que yo sé que Diosito lindo no nos va a desamparar, y gracias por su ayuda, que Dios me lo bendiga siempre y que Dios me les dé mucha salud y mucho éxito en su trabajo. Les agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Así que con la ayuda de Dios y el apoyo de todos, pues se va a lograr. Dios primero hacer una casita para que pueda dormir y vivir Crisley, Daisy, Kimberly, Judith, ¿y cómo se llama la muchacha? Justin. Así que gracias, hermana Dina, que Dios la bendiga. Gracias, hermano Américo, por pensar en doña Noemí. Sí. Les agradecemos muchísimo. Y eso, pues, nos motiva, ya que, pues, ya en doña Sandra ya vamos ya bastante avanzados. Y en cuanto salgamos de doña Sandra, pues, me gustaría ya comenzar la casa de quien ven ustedes acá. Y no sé, empezar con lo que tenemos hasta donde lleguemos. Y si se nos termina el pisto, pues vamos a parar y decimos, mira, ya no tenemos. Pero yo quiero empezar con lo que ya tenemos hasta hoy, que es un promedio como de 15,000 quetzales ya. Y yo estoy muy contento porque imagínense que nos habían quedado 3,600, después 1,500, después hermana Lourdes 2,500, hermana Rina Yesenia 1,500, manitas de Sarai 1,400, llegamos a 8,000 quetzales. Luego
Pablo López y familia 1500, hermana Rebeca 700, manitas de Saraí otra vez 300, después familia Durán 3300 y ahorita Dina y Américo con 2281. O sea que gracias a Dios, miren, no ha sido de la noche a la mañana, pero a través de los meses, de los días, las personas siguen ahí aportando sus ayudas y eso nos da mucha alegría. Sí, don Pablo, ajá, gracias a Dios, sí, la verdad que sí, me alegro bastante. Y pues también a ustedes, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? A usted y a toda su familia, porque la verdad es que yo sé que no es trabajo fácil que ustedes hacen también, ¿verdad? Porque uno, por medio de ustedes, ha obtenido, yo a veces digo que yo siempre seré la misma, don Pablo, sea como sea, yo siempre estaré agradecida con usted. Dijo que sabemos muchos que a veces no agradecemos lo que hacen por nosotros, la verdad que yo me siento, y por eso yo digo, va, que si las personas quieren comentar, que yo acepto todo, porque la verdad yo sé que yo tuve la culpa, va. Entonces la verdad es que les agradezco bastante, pues, a ustedes. Ánimo, doña Noemí, hay que seguir para adelante, siga trabajando hasta donde Dios, si ya sus fuerzas ya no pueda por el embarazo. Y yo sé que más de alguno le va a apoyar en ese proceso que usted va a estar de no poder trabajar. Así que mil bendiciones para todos, nos vamos a despedir y fue un gusto para nosotros poder traerle esta gran noticia a doña Noemí. Y ahí viene su hermana a visitarla. Así que justo a tiempo nosotros nos desocupamos para que la atienda. Y gracias a todos, ahí nos vemos en los siguientes videos.